Los microorganismos son seres diminutos que se pueden utilizar con efectividad para eliminar olores fétidos por la descomposición de desechos. Según estudios científicos, como alternativa natural en lugar de utilizar productos químicos que afectan el medio ambiente, la salud humana, animal y vegetal. Quizás para nosotros sea algo muy nuevo, pero ya hay muchos temas que tienen que ver con esta cosa de utilizar métodos alternativos que sean más amigables con el medio ambiente, ya no irnos por la parte de los químicos, sino tratar de implementar buenas prácticas a través de métodos quizás más orgánicos. Tenemos el caso de los microorganismos de montaña, tenemos lo que es la lombricultura, que es otra muy buena opción para poder procesar los desechos orgánicos. Hay una variedad especial de lombriz que es la que se encarga pues de devorar esta basura orgánica y lo convierte básicamente en abono. Hace varios meses la alcaldía de San Francisco Gotera y FIAES hicieron ejercicios para crear microorganismos de montaña para aplicar mediante rociadas en el lugar altamente contaminado como el río San Francisco, donde desembocan tuberías que vierten aguas negras y así eliminar los malos olores. Con los microorganismos de montaña recordemos de que nosotros arrancamos de cero. Se dejaron, hasta donde ustedes vieron, se dejó eso en reposo por el tiempo que estipulado, pero ya los fuimos a abrir y ya iniciamos otra fase para poder ir multiplicando la capacidad de tal forma que cuando nosotros ya entremos a operar la planta o la estación intermedia, nosotros ya tengamos material suficiente para poder aplicar tanto en las composteras como en los camiones recolectores, porque hoy por hoy el camión, o sea, se lleva todo hacia Usulután, pero a raíz de la puesta en práctica ya de echar a andar la estación intermedia, esos camiones tienen que ser lavados a diario. Sí. Y a eso nos sometemos y por eso vamos a usar los microorganismos de montaña para poder contrarrestar el tema de las bacterias que producen el mal olor. Microorganismos de montaña son bacterias, son una especie que se llama actinomiceto, que es entre bacteria y hongo. Son hongos y son levaduras. Son cuatro diferentes especies de vida que existe en el mundo en el que estamos. Lo único que las esporas de ellos, o sea, las semillitas de ellos, andan volando en el aire. La otra son las bacterias acidolácticas, las que hacen el yogur de leche. Andan en el aire. Usted deja una cosa con leche y en 3 días está ácida. ¿Por qué? Porque le cayeron ácido lácticas y la descompusieron. Entonces, estos 5 diferentes formas de vida unicelular son las que permiten a un bosque purificar. El agua de un bosque sale tan pura el agua, fresca, sin olor, sin sabor, sin color. Entonces, ¿qué hacemos con estos microorganismos de montaña? Es traer el bosque a donde queremos limpiar. Los microorganismos de montaña serán aplicados en los camiones de recolección de desechos y lugares donde sea necesario aplicar para mejorar el medio ambiente del municipio. Brenda Prudencio, Acontecer Municipal.